Olá, eu sou Lucas Filvege e hoje vou ensinar para você uma gadgetita, mas uma gadgeta um pouco distinta. Vamos fazer uma gadgeta que em la receita se va canha. Bien, el ingrediente principal de esta receta es caña o aguardiente, que algunos países cambian nombre. Pero si usted tiene uno, puede utilizar otro. Hay algunos países, por ejemplo, en México hay mezcal. O sea, usted puede utilizar como un aguardiente o una caña, sí, o el nombre que sea en su país, ¿sí? Entonces, vamos a empezar poniendo acá en un bol dos huevos. E depois de dois ovos, vou colocar uma taça de caña ou aguardiente. E agora vamos agregar meia cucharada de vainilla e também 3 cucharadas de grasa. Esta grasa que eu estou utilizando é uma grasa de cerdo. Se você não tem esta grasa ou não encontra fácil, não quieres, pode utilizar manteca ou mantequilla, cambiar por a mesma quantidade, são 3 cucharadas, sim? ¿Sí? Vamos a mezclar estos ingredientes. Vamos a agregar también la harina. La harina yo voy a hacer así. Agregar la mitad va a ser más o menos 500 gramos de harina. Entonces yo voy a agregar la mitad de la harina. Una taza de azúcar refinada. Después voy a agregar una cucharada de polvo para hornear. Y después vamos agregando un poquito más la harina hasta obtener una masa lisa. Y esta masa no se puede así, se quedar muy pegajosa, pero tampoco muy dura. Sí, porque se queda muy duro, las galletas se quedan muy duras. Entonces es una masa que tiene que así que se quedar con humedad, ¿sí? Entonces después de eso voy a hacer así, vamos a cortar en trocitos acá la masa y vamos a hacer un cilindro y vamos a cerrar ese cilindro, este cilindro haciendo como un círculo, ¿sí? Entonces vamos haciendo eso, vamos a poner acá en un molde que está con el desmoldante y vamos a llevar estas galletas al horno 180 grados cerca por más o menos 20 minutos. No dejo ella se quedar muy dorada, porque si ella se queda muy dorada, ella se queda muy seca también, ¿sí? Entonces, que ella tiene que, cuando empieza ahí a que se quedar dorada, ya saco ella del horno, ¿sí? Vamos a dejar enfriar y después voy a utilizar acá un bol con caña o aguardiente y un otro bol con azúcar refinada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la galleta adentro de la caña y después vamos a poner en el azúcar, ¿sí? Eso tengo que hacer en el mismo momento, no puedo dejar adentro de la caña, sino se absorbe mucho. Entonces yo voy a inmergir en la caña, saco y ya pongo en el azúcar y ya saco de ahí. Entonces esas galletas, como va caña y hay alcohol, ellas tienen mucha durabilidad, se dura más o menos como unos 30 días fuera de la nevera. Y se queda muy sabrosa y no es muy fuerte, ¿sí? Claro que va a depender de la caña, de la aguardiente que usted va a utilizar, pero el sabor no es muy fuerte. Entonces, lo que es una receta es exquisita y yo lo que yo te recomiendo es que usted haga en su casa para mirar si usted gusta o no. A mí me gusta mucho, ¿sí? Y usted quiere aprender otras galletas, dar sugerencias de cuál galleta yo enseño acá en el canal, me deje acá en los comentarios para yo saber qual receita que você quer aprender. E você também pode ser parte de meu grupo de WhatsApp, por onde enviamos sempre conteúdos, sugerências, classes novas, cursos. E quer saber todas essas informações por seu WhatsApp, é muito sencillo. Aí, no primeiro enlace, acá na descrição, clique no primeiro enlace e entre em meu grupo. E por aí, você vai receber todas as informações. Todas as semanas, temos novidades acá para você.